está a la vista. Realmente no recuerdo que haya habido en una contienda electoral casi 140 votos de diferencia. Y digo que casi 140 porque hay un pequeño rever entre 138 y 140 está la diferencia. Por eso no quiero arriesgar una cifra Está justa. bien, está bien. Pero estamos ahí, o sea. ¿Y los números, se acuerda cuántos serían para usted aproximadamente? Y estaban entre 353 y 213 ellos, por eso te digo 140, 138, porque si hay un voto que no lo tengo claro, si varía de un lado para el otro, son 138 de diferencia, ¿entendés? Bien, bien. Y digo, ¿se esperaba esta ventaja? Digo, ¿íntimamente tenía confianza en estos números? Sí, realmente sí. Nosotros analizábamos lo que habíamos hecho. La diferencia que fue en el 2017, la gente, el acompañamiento que se sentía y que uno percibe, porque yo estoy todo el día en la calle, yo no estoy en el escritorio, ¿entendés? Yo ¿Sí? sí gestiono, voy a Santa Fe, estoy en el escritorio el tiempo justo y necesario, yo camino, yo ando todo el día en la calle Sí. y uno está en contacto con la gente y uno se da cuenta si la gente está contenta o no. Por supuesto que hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, pero un montón y un montón de cosas por hacer. Bien. Pero soy consciente y el grupo de trabajo veía de que en este año y 4 meses se había marcado una diferencia. Se había marcado una diferencia y estaba muy, muy, muy a la vista. Muy a la vista. Bien. Y bueno, Bien. ahora se ve plasmado en los votos, En en el los porotos, como se dice. sí, en el caudal electoral. Los En últimos el días fueron caudal. medio de chispazos ahí en Matilde. ¿Puede ser? O digo, lo toman con naturalidad a estas historias. Suele darse en pueblos chicos que son cada vez más bravas las contiendas electorales. No, de nuestra parte, si vos revisás y los invito a quien quiera revisar cualquiera de las redes sociales mías, van a ver que en ningún momento nosotros hablamos de ellos. En algún momento, si se hubo que presentar un informe de alguna situación, sí, pero es un informe en tiempo y ubicación en espacio con respaldo escrito. Está bien, Nada más que eso. está bien. Pero nunca fuimos en contra de ellos. Al contrario, siempre hablamos de mejorar, siempre hablamos de unir y siempre hablamos que tenemos que progresar, Matilde. No estamos, o sea, no miramos para atrás. No vale la pena mirar para atrás. No encuentro a dónde ir a mirar, a apoyar para poder seguir construyendo. Claro. Tenemos que ir para adelante. Está bien. Está bien. Es un concepto valioso. Digamos, fundamentalmente porque cuando se mira para atrás, cuando uno ingresa a la gestión y dice, mire, esto no me gustó y nos encontramos con esto, y después, bueno, o lo resolverá la justicia o las autoridades pertinentes Exacto. o el voto popular. Exacto. Ni más ni menos. Nosotros miramos hacia adelante, vimos qué es las cosas que había que corregir, poner en marcha y continuar prioridades, prioridades y prioridades. Tenemos una comuna que es chica, hay que equilibrarla económicamente para poder avanzar como estamos avanzando. Esto es el día a día y realmente no es sencillo, pero se ven, los cambios están. Y llevamos 1 año y 4 meses. Ahora en más vamos a despegar. Ahora se van a empezar a ver muchas más cosas. No te olvides que cuando uno recién empieza, te tenés que ubicar en el cargo, tomas un montón de cosas que vienen de arrastre, que son herencias. Algunas son buenas, otras son malas. Pero bueno, siempre positivo, siempre para adelante, siempre buscándole la vuelta para poder continuar. Esa fue la idea. Tengo unos conceptos suyos muy marcados. Porque en alguna oportunidad cuando Nivina asumió, le digo, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo está? ¿Qué tal estos primeros días de gestión? Y usted me dijo, donde toco se rompe algo y donde salgo a la calle hay algún problema. Y realmente me da la sensación de que es lo que le pasa, no en relación a lo que ha dejado Dastugue, sino que me imagino que son más los problemas que las soluciones que tienen todos los propios jefes comunales a resolver, ¿no? Y sí, cuando uno toma un cargo de estos así nuevo, cuando uno tiene que reubicar, reacomodar, reinventarse, porque te tenés que reinventar, como nosotros hace 2 o 3 semanas que presentamos ese camión compactador de residuos. Tenemos una caja compactadora de residuos nueva, Ombú, puesta arriba de un camión Dodge 500 modelo 72. Pero yo te invito a que te subas al camión y vas a ver cómo quedó eso, cómo lo reciclamos, cómo lo acomodamos y cómo está paradito mientras que estaba tirado en el fondo del patio. Entonces, eso se levanta, eso se construye
y sin hacer obras faraónicas, sin tratar de demostrar algo que no podemos acceder o no podemos llegar. Primero tenemos que hacer una base sólida. No podés construir una casa con un cimiento de arena. Y eso es lo que estamos haciendo. Realmente afirmando Matilde para poder pegar el salto cualitativo y cuantitativo para poder mejorar esto.